estado revisando imágenes de lo que han sido las movilizaciones a lo largo de todo este día y la diferencia con los días anteriores es que hoy también se han sumado los funcionarios de la salud, los distintos gremios, esto a raíz de una convocatoria que se había hecho previa a toda esta situación que se está atravesando acá en nuestro país. Queremos conocer también cuál es la mirada del Colegio Médico, por eso nos acompaña su presidenta, Iskia Siches. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Sí, y conocer primero la evaluación que hacen respecto a lo que fue la participación hoy de los mismos funcionarios de la salud y en general respecto a todo lo que está pasando a esta situación de crisis que está atravesando nuestro país. Bueno, nosotros veníamos ya en un conflicto, en una crisis sanitaria, falta de insumos y este conflicto social, las movilizaciones, obviamente han catapultado mucho más una demanda que está dentro de lo que dice la ciudadanía. Salud ha sido una de las agendas postergadas históricamente y hemos logrado por fin unirnos con todos los gremios de la salud, con todos los colegios profesionales de la salud. En parte la incompetencia del gobierno también nos ha facilitado esto porque permite visualizar también cuáles son los puntos de consenso de todos los sectores sociales, incluyendo también a los pacientes, y poder pedirle también a justamente los sectores políticos a que se hagan cargo de estos saltos que se requieren en materia de salud. Justamente en ese punto, porque uno ve, no hay un petitorio, pero obviamente dentro de las demandas que uno escucha, o sea, el tema de salud es uno de los pilares fundamentales. La salud pública, el tema de los medicamentos. ¿Ustedes cómo enfocan, por ejemplo, no solamente esas necesidades, sino que cómo lo ha enfocado el mundo político? Lo que conversamos recién con el senador Elizalde, con Gabriel Boric, con varios de todo el abanico político. Esta división, unos van, otros no van. Y cuando la calle también ve que parte del problema, derechamente, es el mundo político. Esto relacionado derechamente con temas de salud. Sí, de todas maneras, por lo menos de nuestra perspectiva, igual gran parte de que no se ponga de acuerdo el sector político responde también a un pésimo manejo por parte del gobierno. Yo creo que hay que partir eso reconociéndolo, ha sido bien transversal. Y hoy día hay una oportunidad de corregir ese rumbo y poder hacer una convocatoria en base a otros acuerdos sociales. Y en ese sentido, como colegio, estamos disponibles, pero también hay que ir resolviendo algunos temas. Uno de esos es cómo vamos a lidiar con la violencia que hoy día existe. Y no solamente la violencia, hablo de las manifestaciones, muy por el contrario, sino que justamente cómo están siendo agredidos parte de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, niños, con impactos oculares, traumas oculares profundos que requieren una visión diferente, que requieren medidas diferentes, y este clima hay que empezar a resolverlo. En ese sentido, algunas de las propuestas que ha planteado el mundo político yo creo que se quedan, por lo menos en materia de salud, absolutamente cortas. Nosotros apostamos hoy día a un nuevo escenario sanitario que entienda otras formas de financiamiento, lo que no ha podido resolver no solo este gobierno, tampoco los anteriores, un aumento que es lo que propone la OMS para el presupuesto sanitario en salud, un 6% del PIB, poder hacer la discusión que ningún sector político ha estado disponible a hacer en este país, es cómo avanzamos a un seguro único. Yo creo que hoy día los escenarios que vimos hace dos semanas cuando el ministro de Salud nos desmentía burdamente la falta de insumos, yo le quiero contar a todos los chilenos y chilenas que están en sus casas que todavía no contamos insumos en los centros hospitalarios, que todavía tenemos hospitales que no tienen quimioterapia para atender a los pacientes. En este escenario de conflicto social, todavía el gobierno no ha tenido ni siquiera las herramientas ni la voluntad política para tener avances reales de cosas que los afectan a los pacientes todos los días. ¿Cómo los ciudadanos no van a estar indignados si los hospitalizamos en una silla? O sea, si ellos no tienen capacidad para responder a eso, creo que en definitiva no están logrando llegar a los desafíos reales que tienen en materia de salud, por lo menos. Desde esa lógica, ¿de qué manera creen que se puede concretar este tipo de exigencias que está planteando el gremio de la salud en general? Lo digo porque se ha planteado que hoy, supuestamente hoy, se va a entregar algún tipo de anuncio, una agenda social, donde se supone se van a abordar buena parte de las medidas o de los temas que se están planteando en estas manifestaciones. Yo no sé si han tenido oportunidad en estos días de conversar con el Ministerio de Salud, de darle alguna forma también a la opinión que ustedes tienen en una materia tan relevante como es la salud. Lo primero es que absolutamente nada, ningún tipo de contacto, solamente para anunciar algunas áreas porque había mucho temor en torno a las movilizaciones, sobre todo en los primeros días, pero ningún contacto, sobre todo a medida. El ministro todavía no se desmiente en torno a lo que ocurrió con la falta de insumos. Hasta la semana pasada esto era un invento
de los gremios de la salud y todavía tenemos pacientes que no tienen acceso a esos insumos en la actualidad. Y eso ha creado mucho descontento y nosotros también como colegios profesionales, como gremios de la salud y particularmente como colegio médico, nos sentimos hoy día del lado del descontento social. Llevamos gobiernos esperando, gobierno tras gobierno, promesa tras promesa, esperando que en realidad haya un sentido de urgencia de la salud que nosotros prestamos, de los insumos que damos, de la cantidad de presupuesto que disponemos y en realidad la voluntad política para hacer esas transformaciones grandes. Y a eso sí quiero hacer el llamado. Cuando vengan a traer las propuestas sobre la mesa, no nos traigan que van a disminuir el porcentaje o que nos van a decir que elijamos amarillo en la farmacia. Nos tienen que venir a decir de cómo vamos a tener una seguridad social en salud real, que se haga cargo de las necesidades, que no discrimine a ricos y pobres, sino que en realidad empecemos a poner las cosas mucho más en orden en nuestro país. Justamente en esa medida, en los cambios que se requieren en salud, en otros cambios, ¿ustedes cómo ven esta postura que han adoptado partidos? Y te lo mencionaba de otra forma antes, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio, de restarse a esta reunión con el presidente. ¿Ustedes coinciden con ellos de que mientras no se sume el mundo social, esa reunión solamente del mundo político en La Moneda en busca de una solución no es satisfactoria, no es suficiente? Yo hubiera esperado que no solamente esos partidos, sino que todos los de la oposición y también los de los gobiernos no suscribieran a ese llamado hasta que el gobierno cambiara la actitud. Primero, a reconocer de que esto no es solo una guerra contra los violentistas, sino que es un problema social real. Es lo primero que le pediría no solamente a los partidos de oposición, y entre ellos empezar el proceso de desmilitarización de todas las calles. O sea, creo que esto, nosotros que atendemos a esos pacientes, que llegan con los impactos directos al cuerpo, que hemos conocido los fallecidos que tenemos, requieren una actitud diferente y espero yo que podamos poner cuáles son los puntos previos para empezar a construir un nuevo acuerdo social en Chile. ¿De qué manera se puede compatibilizar eso de la desmilitarización con lo que nos planteaba hace algunos minutos atrás nada más el alcalde de Puente Alto? Él estaba haciendo la solicitud contraria, que efectivamente hubiese más despliegue policial o militar en la comuna, incluso planteaba de que no estaban dando abasto para atender todas las situaciones de que tienen que ver ya con hechos como saqueos o ese tipo ya que no tiene que ver netamente con las protestas, pero sí situaciones de seguridad en que él considera que es necesario contar allá con más fuerza militar. Desde nuestra perspectiva es empezar a bajar la exacerbación de la población y creo que día a día las palabras por parte del gobierno han exacerbado los ánimos y han aumentado los movimientos sociales, encontrando justamente de que al parecer no existe ni empatía, ni sensibilidad, ni se está escuchando el clamor de la gente en las calles. Eso crea mucha más rabia, mucho más ánimo de que si no es con uno u otros desmanes, entonces hay que salir a hacer otras cosas para que este país empiece a abrir los ojos y en ese sentido creo que empezar con un gallito de que si vamos a poner más militares o vamos a hacer más acciones sociales, vamos a encontrar la solución. Yo espero, por lo menos una perspectiva muy personal, que quienes gobiernan sean los que den las primeras claridades de que hay un espíritu de poder encontrar acuerdos sociales. Solo para poner en contexto esa conversación que tuvimos con el alcalde fue justo cuando había ocurrido una situación en que un grupo de personas había tomado una micro del Transantiago y en esa micro había llegado hasta un local comercial para intentar saquearlo. Por eso es que él planteaba esta demanda de que no basta con sacar a los militares hasta que se haya calmado un poco más la situación. De todas maneras, yo entiendo también, nosotros como personal de salud también somos los primeros a pedir resguardo dentro de nuestros centros asistenciales, pero obviamente hay que encontrar algún punto que nos permita empezar a volver a acercar las confianzas y en ese sentido creo que lo que hemos ido avanzando en los últimos días pareciera no dar luces de ello. Sí. Una última duda nada más, si es que se están levantando datos, cifras sobre la gente que llega herida de las manifestaciones, si es que se está haciendo algún tipo de catastro paralelo a lo que es la información oficial. Estamos haciendo un catastro paralelo y queremos llamar a todos los médicos, personal de salud, a poder escribir directamente a nuestro colegio médico. Existe una serie de datos porque ha existido
un quiebre comunicacional que es mandatado desde el propio Ministerio de Salud a los distintos centros asistenciales prohibiendo la entrega de datos. Hemos visto, lo más crítico fue lo que vivimos en la posta central, donde el propio director prohibía el ingreso del INDH a la posta central, y creemos que en este momento de conflictividad social es imperioso que instituciones como el INDH le den confianzas también a la ciudadanía de que va a existir el resguardo y la protección frente a las agresiones por parte del Estado. Isquia Sichel, muchas gracias por habernos acompañado acá esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación.